Bien, muchachos, ahora yo me encargo. ¡Luis, hijo mío! ¡Luis! ¿Estás bien? Gracias, padre. Manejaste bien la situación. Son bestias enormes. Tienes razón, padre, pero tal vez debí tener más cuidado. Para haberte enfrentado a esos animales debiste ser muy valiente. Caballeros a la vista. Son amigos. La bandera es la del duque de Spoleto. Bienvenido, duque. Nos place tenerlo acá. Gracias por su bienvenida. ¿De dónde ha venido, ilustre duque? ¿Viene de muy lejos? Su caballo parece agotado. Sí, amigo. Tuvimos un largo viaje. Venimos directamente de Italia y traemos malas noticias para el rey. También traemos una carta del Papa Leo III. Que Dios lo guarde. El rey debe ser informado inmediatamente. Venga, lo llevaré a su tienda. Es un sacrilegio, un terrible sacrilegio. Han humillado a Cristo de nuevo. ¿Dónde estaba usted cuando esto ocurrió? Estaba en mi castillo en Spoleto y no tuve oportunidad de presenciar el desastre, pero Acrimboldo pudo avisarme de lo que pasó antes de que se terminara el día. Dígame, duque, ¿cómo reaccionó a estas noticias? Reuní un millar de caballeros y a la infantería para defender al Papa Leo III. Cuénteme, ¿qué fue lo que ocurrió después? Tan solo han pasado pocos días, señor. Era el 25 de abril del año 799 de nuestro Señor. Ese día, el Papa Leo III, muy amado por el pueblo romano, pero odiado por algunos patricios de la ciudad, estaba liderando una procesión hacia la iglesia, dedicada al mártir San Lorenzo y a su sagrada casa de Lucina. El pueblo estaba cantando alabanzas a Dios cuando sucedió lo increíble. El Papa Leo III fue llevado a la fuerza por sirvientes y mercenarios que fueron pagados por varios patricios romanos por el hecho de haber sido elegido papa en lugar de su candidato. Santo Padre, lo defenderemos hasta la última gota de nuestra sangre. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que quieren? ¡No toquen al Papa! ¡Lo necesitamos vivo! ¡Vamos! Y Acrimboldo, ¿cómo reaccionó ante este suceso? Yo saqué mi espada inmediatamente, pero los conspiradores ya habían rodeado totalmente al Papa Leo. Nadie lo pudo rescatar, así que me monté sobre mi caballo y cabalgando rápidamente llegué a Spoleto antes de que atardeciera ese mismo día para pedirle al duque Vinigiso toda su cooperación. Vinigiso, ¿qué decidió hacer después de que Acrimboldo lo informara? Mi señor, aunque ya estaba anocheciendo cuando Acrimboldo llegó totalmente exhausto, yo alisté mis tropas de inmediato. Con miles de ellos me fui tan pronto como pude a Roma.
y para poder cruzar las murallas adoptamos una estrategia. ¿Qué desea, hermano? Deseo paz para usted. Diga al abad que mi maestro me envía para entregar 3 sacos de grano y 4 pollos. Déjeme entrar. Por supuesto. Enseguida. ¡Hola! ¡Deténganse! Su santidad. Que Dios te bendiga, hijo mío. Gracias. Estoy orgulloso de ustedes y les agradezco todo lo que han hecho por la cristiandad. Nunca lo olvidaré. Solo sé que hicimos lo mejor que pudimos como caballeros cristianos, pero hemos venido hoy a informarle que el Papa Leo III va a venir a verlo aquí, en su corte. Le concederé todos los honores como representante de Dios en la tierra. Y Luis, mi amado hijo y heredero, lo acompañará en el momento en que él decida regresar a Roma, la ciudad que heredó de Pedro, el príncipe de los apóstoles. Quiero que mi lealtad proteja a su santidad de todo peligro en todo momento. Fue solo con la espada y un buen gobierno que Carlomagno administró sus reinos. Él también quería que sus súbditos aprendieran a leer y a escribir en latín, el idioma oficial del reino, y que aprendieran aritmética. Como discípulo de la tradición benedictina, al igual que sus antepasados, estaba convencido de que esto era indispensable para dar un paso hacia adelante, fortaleciendo a la nueva civilización que seguiría después de él. Con una carta, el rey revocó al clero tanto por su propia ignorancia como por la del pueblo, y asimismo estableció la escuela gratis para los hijos de los sirvientes y para los hijos de ciudadanos libres, sin ninguna distinción entre ellos. Él protegió los monasterios y ordenó la apertura de muchos más para que se volvieran no solo modelos ejemplares de la vida cristiana, sino también centros para la difusión de la cultura entre el pueblo. Carlomagno decretó la promoción de la ciencia médica sostenida hasta ese momento por prácticas de magia y supersticiones, como también la instrucción de la música y los cantos gregorianos. Thank you.
Pero el acontecimiento que más contribuyó al desarrollo de las artes y las ciencias en su reino fue el de reunir a los mejores estudiantes de toda Europa en la corte de Aquisgrán. Con ello fundó la Academia Palatina, la cual él mismo frecuentaba cuando su tiempo se lo permitía. No importaba de dónde venían los estudiantes, lo que le importaba a Carlos era el nivel de su conocimiento. El monje Alcuin, cabeza de la escuela de la Catedral de York, Pablo el diácono, monje y autor de la renombrada Historia de los Lombardos, el obispo Teodolfo, Piero di Pisa, Paulino de Aquilea, Vitone, Sigolfo, Agilberto y Einhard, los científicos de las familias más ilustres del reino, atendieron la academia como estudiantes. ¿Cuál fue el secreto de la estrategia del gran Julio César, el cual triunfó sobre las tribus germanas y galas? ¿Quién sabe la respuesta? Fueron sus habilidades organizacionales y el duro entrenamiento de sus soldados, pero más que todo fue la gran velocidad con la que pudo mover sus tropas con el objetivo de derrotar al enemigo. Entonces contesta a esta pregunta también. ¿Cuál es el secreto de la estrategia que hace que nuestro gran soberano salga siempre victorioso? No siempre victorioso, no siempre. Nadie en este mundo puede considerarse permanente merecedor de la victoria. Pero conteste la pregunta, ¿cuál es el secreto de mi estrategia? El secreto de su estrategia es la organización de los regimientos militares en los territorios gobernados por sus condes, pero sobre todo su caballería, la cual no solo es capaz de atacar al enemigo, sino también de controlar un territorio completo. Nuestro gran soberano tiene una armada altamente entrenada con hombres que pueden fácilmente alcanzar cualquier rincón de Europa. Entonces, Carlos el Grande y Julio César son ambos líderes capaces de salir victoriosos de cada batalla. ¿Es eso correcto? ¿Y de dónde deriva el rey su autoridad? Uno podría contestar, por herencia y por la posesión de sus reinos. Es correcto, pero no es lo más importante. ¿Igenor podría contestar? Nuestro rey Carlos el Grande rige como el hijo y heredero del rey Pipino. Pero creo que su verdadero poder viene del hecho de que él pelea en el nombre de Cristo. Pero eso me lleva a preguntarme, ¿es su autoridad mayor o menor que la del Papa? ¿Qué cree usted? Lo siento, pero no puedo contestar. Tal vez sea mejor que alguien más capacitado que yo lo diga. Tal vez alguien mayor. La diplomacia es un talento verdaderamente apreciado en la corte, pero desafortunadamente ese hecho lleva a una persona a encerrar el coraje hasta el punto de matarlo. ¿Es posible que alguien me pueda contestar? La autoridad del rey es una, suprema, necesaria y absoluta. La autoridad del rey viene de Dios. Y como el apóstol Pedro escribiera en su primera carta, aquel que desobedezca a la autoridad desobedece a Dios. Pero la autoridad del Papa es de diferente naturaleza a la del rey. La autoridad del Papa se deriva del misterio divino del mismo ministerio de Cristo. Y esto viene del mandato conferido por Jesús directamente a su apóstol Pedro, justo antes de que él ascendiera al cielo. Este mandato es transmitido por Pedro a sus sucesores. El Santo Padre está unido a las almas de todas las personas sobre la tierra. Su mandato nos recuerda a todos que debemos ser hermanos en Dios. Carlomagno había estado reinando hasta el momento por 32 años. El Papa Leo III había gobernado a la Iglesia con mano firme y sabia. En el otoño del año 800, Carlomagno partió desde su capital Aquisgrán hacia Roma en un viaje triunfante para tomar el fruto de sus políticas. Pero algunos vieron su viaje con sospecha, temiendo que el Papa hiciera algo inaceptable para el Imperio Cristiano Bizantino, siempre hostil ante la unificación de los reinos de Europa por el monarca carolingio, quien no tenía rivales en ese momento. Bienvenidos a esta tierra bañada con la sangre de Pedro y de cientos de miles de santos mártires. Gracias por su bienvenida. Vinimos a esta tierra para informarle al pontífice romano la voluntad de nuestra emperatriz Irene sobre el reino cristiano. Por esa razón estamos aquí. Mañana, hermano, será escuchado con devota atención y todo se hará según la voluntad de Dios. No sé cuál es la voluntad de Dios, pero conozco perfectamente la voluntad de la emperatriz Irene. Y yo estoy absolutamente aferrado a esta voluntad suprema. Será mañana. Antes no. Hasta mañana. Debe informarle a la emperatriz Irene que el Santo Padre está muy preocupado. Le causa gran dolor y sufrimiento saber que, desafortunadamente, la emperatriz aprueba completamente la herejía iconoclasta.
Es absolutamente inaceptable que en los territorios bajo su dominio haya cristianos que todavía sean asesinados por profesar su devoción, por la veneración de imágenes sagradas. Pero llevamos a cabo este largo viaje a Roma con el propósito de traerle al Santo Padre un mensaje de la emperatriz Irene concerniente a un tema específico. No tenemos libertad para enfrentar otros temas. Entiendo su dilema, pero en este momento es más importante que usted mismo le reporte a la emperatriz Irene estas palabras precisas. El obispo de Roma y heredero de la autoridad misma de Pedro está muy, muy preocupado. Debo recordarle que la emperatriz no puede bajo ningún motivo sancionar al rey de los francos, el cual tiene derechos y títulos que no le pertenecen a él, sino al dominio del imperio bizantino. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Nosotros ya le hemos informado al supremo pontífice Leo III acerca de su petición. ¿Pero qué ha dicho el Santo Padre acerca de nuestra petición? Él dice que actuará únicamente bajo la inspiración divina de Cristo, de quien es un vicario aquí en la tierra para el bienestar del pueblo cristiano, y ya sabremos qué decidió. Pero la emperatriz Irene nos dijo en Constantinopla que... Esto es Roma, no Constantinopla, embajador. Gloria in excelsis Deo. Santo Padre. Ven, hermano. Carlos Augusto, coronado por Dios, gran y pacífico emperador, larga vida y victoria. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros. Palacios y murallas de la capital del imperio. Quería que vieras las ruinas conmigo, Luis. Observa la guerra y la devastación. Ninguna gloria dura para siempre, es lo que quería que entendieras. Eso lo sé, padre. He reinado y luchado en nombre de Cristo durante 32 años y he conducido a numerosas naciones al bautismo. Unifiqué la población cristiana. ¿En nombre de Dios? Sí, creí poder jactarme de haber construido el reino de Cristo. La verdad es otra. El reino de Dios solo vive en el corazón de los hombres. No vive en el poder de los que gobiernan la tierra. Reina en el corazón de los hombres que aman y obedecen sus 10 mandamientos. El joven rico que preguntó a Jesús qué debía hacer para llegar al cielo le respondió: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Yo he peleado y ganado innumerables batallas, no he tenido ese coraje. Dios te destinó como rey. Es verdad, Luis. Dios quería que fuese un rey. Un joven monje sajón me envió este pequeño pergamino y durante estos días de gloria lo he leído una y otra vez. Escribe:
Para su salvación, augusto señor, le recuerdo lo que el santo obispo de Hippo, el monje Agustino, escribió para todos nosotros. La naturaleza dañada por el pecado provoca a los ciudadanos de esta ciudad terrena. Solo la gracia del Señor, que libera a la naturaleza del pecado, da la vida a los ciudadanos de la ciudad de Dios. Los anteriores son los descendientes de Caín. Envejecen como todas las pertenencias terrenas que están sujetas a morir. Los últimos son los descendientes de Abel. Irán al cielo, el reino eterno de Dios. Las ciudades terrenas, como todos los reinos de la tierra, morirán. Solo la ciudad de Dios está y estará para siempre en su gloria. Le recuerdo esto, mi amado rey, padre y hermano, en nombre de Jesús.